y esto que camina entre mi pantalón es un alacrán. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cazando la Historia. El día de hoy me acompaña el buen Bander Detector. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video aquí con nuestro amigo Gabo en Cazando la Historia. Venimos a este lugar que ya hemos visitado anteriormente. Nos ha dado muy buenas piezas y seguimos explorándolo. Ya tenemos varios días recorriendo toda la zona en busca de nuevos puntos. Así que esperemos hoy sea el día bueno para volver a encontrar muy buenas piezas. Plata, nos tenemos que ir con plata. No nos vamos sin plata. Así que salga la plata. Si no nos vamos, tendrán un video muy largo. Muy largo. Bueno, pues aquí comienza esta aventura. Acompáñenos y comenzamos. Vámonos. Miren, creo que tenemos aquí un fragmento de tepalcate. Sí. Pedazo de tepalcate. Entonces probablemente venga de la parte de arriba. Y aquí está otro. Vamos a subir a ver si en la parte de allá arriba encontramos algunos cimientos. Miren, al parecer este era el cimiento de una casa, pero vean esto. Enorme. Sigue hasta allá, hasta allá, hasta allá. Entonces hay que tener bastante cuidado. Miren, me metí a esta parte. Ahí hay como un pequeño hueco. No sé si ahí sé dónde vive la víbora que dejó esta piel por aquí. Pero vean esto. Aunque me marca hierro, pero me marca bastante. Entonces está algo extraño. Más que nada por donde está, que es un pequeño hueco allí. Vamos a quitarla, a ver qué tiene. Voy a pasar nuevamente el detector. A lo mejor esta es mineralización de las piedras. Parece ser que sí, es la piedra. Pero el pinpointer no me la marca. Sí, es la piedra. Ah, ya me había emocionado. Pensé que habían dejado por aquí oculto un tesoro. Listo, vamos a continuar. Vamos a continuar explorando. El calor está con todo. ¿Algo? Un fierro raro. Ahorita subí y se ven como unas cercas y unos cimientitos y hay un poco de palcate, pero no nada. Nada. No, mira, yo sé que no sé qué es, es como un alambre, pero tiene la punta. Es una aguja. ¿Es una aguja? ¡Ah, esto sí es cierto! Es una aguja. ¡Acá le vi ya! Sí. Y es que siempre que lo vi y le busqué como lo de aguja, nunca lo veía así. Sí, ahí tiene el... Siempre lo veía así. Ahí tiene el ojillo. Sí, donde entraba. ¿Qué tal? Bueno, encontré una pieza interesante. Muy bonita. De hace unos 200 años, nada más. Nada más. Pues vamos a darle. Se nos va el 2020, compañeros. Y hay que aprovechar lo último que nos queda. Hasta el último momento. Así es, no hay que perder las esperanzas. Las esperanzas nunca mueren. Nunca mueren. Era como una pequeña represa. Tiene sus escaleras. Sí. Vamos a subir. Hola, vacas. Las señoras vacas. Hola, señoras vacas. Tenemos un 14 fijo. Aquí está, es como una lámina. Una, parece moneda partida, que es ¿qué es esto? Me parece como si fuera una se ve como si tuviera unos rayos ahí. A lo mejor era una medalla. Bueno, ya tenemos la primera pieza del día de hoy. Vamos a continuar. 12, 13. Pues vamos a sacarlo, de todos modos. No puede ser. No puede ser. La tapa de refresco, de cerveza. Ah. No hemos tenido suerte, compañeros. No hemos tenido suerte y se nos acaban los días, se nos acaba el año. Ocupamos encontrar macucas, monedas de plata, reliquias, un tesoro. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, que se comienza a nublar, el viento empieza a refrescar. Bueno. Llegamos a la zona del río donde están estos hermosos árboles. Vamos a recorrer al lado del río. El camino real pasa de aquel lado. Y aquí hemos tenido suerte en algunas ocasiones. Hemos encontrado algunas buenas piezas. Entonces vamos a a intentar en esta zona, y si no hay suerte hay otro punto que quiero investigar más pegado a los cerros que están allá enfrente. Entonces ojalá tengamos suerte aquí. Lo bueno es no darse por vencido, siempre hay que intentarlo, y aún así se disfruta de los hermosos paisajes. Vean esto, qué chulada. Allá atrás viene el chamacón, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar en esta zona. Tengo un 17-18. Y ahora que va a ser basura, está afuera. Ah, miren. Una moneda de 50 centavos. 2001. Tengo un 18. En esta zona hay más basura, por lo que no es conveniente emocionarse antes de tiempo. Hay que esperar hasta sacar la pieza. Muy chillón. Ojalá no sea aluminio. Ah, ya estaba afuera. Ah, no puede ser. Una pulta. Como es más grande la marca, más arriba. Las que son así de tamaño normal las marca en 15, 16. Un 24 fijo. Ya se empezó a mover un poco y ya, con razón. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Y ya la tenemos afuera. Y parece monedita. Sí, 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 una monedita. Una monedita, compañeros. Aquí. Ay, ay, ay. Ah. ¿Adivinan quién es? Doña Josefina, 1966 me parece. Bueno, ya tenemos una moneda. Ah. Ah. Vamos a descansar un momento. Llevo como 12, 13 marcas. Todas basura. Hasta ahorita la Josefa. A sentarnos aquí a la sombra y refrescarnos un poco. El calor se siente bastante. Pues hoy la suerte no ha estado de nuestro lado, pero podría estar de tu lado. Y es que hoy arrancamos con los sorteos que tenemos aquí en tu canal Cazando la Historia. En agradecimiento a todo el apoyo que me han brindado. ¿Qué más quisiera tener yo? 75,000 cajas para enviárselas a cada uno de ustedes. Pero la situación está un poco complicada. Pero poco a poco iremos realizando más cosas de este tipo. El próximo año arrancamos también con más sorteos. A lo largo del año vendrán muchos más para que todos puedan participar y llevarse un premio hasta su casa. Les voy a platicar cómo está la mecánica para que puedan participar y llevarse la primera de las cajas, de las 3 cajas que hay en este video. Se va a sortear la primera. Por favor, es muy importante que pongan su respuesta aparte del comentario. Si tienen un comentario sobre el video, lo ponen aparte, por favor. Para participar, solo deben de poner hashtag Cazando la Historia, tu respuesta, ciudad y país. Ya si quieren realizar un comentario sobre algo del video, lo hacen en otro, por favor, para que quede separado y sea más fácil identificar a todos los que están participando. Recuerden, hashtag Cazando la Historia, tu respuesta, ciudad y país. No le adelanten a esto para que escuchen con mucha atención cómo va a estar, para que no vayan a tener un error que los deje fuera de participar por este premio. Entonces, si tú vas a participar, nada más te pido en un comentario hashtag Cazando la Historia, tu respuesta, ciudad y país, y nada más. Así como aparece en pantalla, hashtag Cazando la Historia, tu respuesta, ciudad y país. La respuesta es la que cada uno va a decidir y la que crea conveniente para poder llevarse este premio. Tienen 5 días para pensarse bien en la respuesta, analizarla y comentarla. A partir del día de hoy, 25 de diciembre, que se publica este video, para participar pueden comentar hasta el día miércoles 30 de diciembre, un segundo antes de la medianoche, 11:59 con 59 segundos se cierra. Comentarios recibidos ya el 31 ya no son válidos. También para poder participar debes ser suscriptor de este canal, así que si aún no estás suscrito, por favor, bájale poquito y donde dice suscribirse, dale clic. Listo. También dale like de una vez, ya que estás ahí a un lado, like al video, por favor. Aquí participan todos los suscriptores, todos. Este primer premio, esta primera caja es la menor de las tres. El siguiente es algo un poquito mejor y luego el que sigue es algo todavía un poco mejor que el segundo. En este primero lo vamos a hacer fácil para que todos puedan participar, ya que no todos los suscriptores tienen tiempo siguiéndome. Hay algunos que tienen semanas, hay algunos que tienen meses, hay algunos que tienen años. Entonces, para que todos puedan participar, lo vamos a hacer más al azar. Y bueno, vamos a decir que contiene la primer caja. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que pueda contener esta primer caja? Suspenso. Y la vamos a hacer más cardíaca, porque primero vamos a unos comerciales. Lo siento, compañeras. Para hacerla más de emoción. Bueno, ahora sí. La primera caja contiene un detector de metales Gold Hunter, mejor conocido como 9 funciones, y puede ser tuyo y te llegará hasta la puerta de tu casa. ¿Cómo te lo puedes ganar? Muy fácil. Vamos a hacer una pregunta, no lo sé. ¿Cuántas monedas de plata crees que tengo? Así debe de ir el comentario. Deben estar suscritos, darle like al video y su comentario así. Hashtag Cazando la Historia. Tu respuesta, la cantidad que tú creas que tengo de monedas de plata, tu ciudad y tu país. El ganador será el que ponga la cantidad exacta de monedas de plata que tengo o el que se acerque más a la cantidad sin pasarse. También es el primero que lo publique, es por tiempo. Yo me doy cuenta a qué hora publican sus comentarios. Entonces yo sabré a qué hora, a qué minuto, en qué día publicaron cada uno de sus comentarios, y el primero que lo haga será el ganador. En el siguiente video del jueves daré a conocer que contiene la segunda caja y les diré la mecánica para participar por la segunda caja. Todos pueden participar en los 3 sorteos, pero si alguien gana el día de hoy ya no podrá ganarse el segundo ni el tercer premio. Se elimina y se le da al que tenga la siguiente respuesta. Los ganadores serán dados a conocer el lunes 11 de enero a través de mi primer en vivo. Ahí daremos la lista de los ganadores. El segundo sorteo lo vamos a hacer con una diferente mecánica. Ya estaré pensando en algo o si en alguna aplicación que seleccione automáticamente al ganador. Pero en este primero, tienes que responder la pregunta. ¿Cuántas monedas de plata crees que tengo? Hashtag Cazando la Historia, cantidad, ciudad y país. Y ya estarás participando para llevarte este detector de metales Gold Hunter 9 funciones. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir explorando. Y pues acompáñenme. Y al final del video se ponen a pensar. Entran al canal, sección de videos, deslizan para abajo para recorrer a los videos más antiguos, ven las miniaturas y por ahí podrán encontrar un video donde digo cuántas monedas tengo en esa fecha que subí el video. Por ahí se pueden dar una idea hace cuánto subí el video, cuántas monedas tenía ahí, y pueden hacer un cálculo de cuántas pude haber encontrado desde aquella fecha hasta ahora. Vámonos. ¿Verdad? 20 fijo. 20 fijote, chamaco. ¡Tarán! ¡Es de plata! No puede ser. Cuando metiste la mano dije, ay, que te, no es algo bueno, pero cuando te vi la voz así de aquí, ya está. Y dije, no manches, ¿por qué sacó una menedota y tan rápido? Es un 14-15. Ah, no puede ser. Venimos de donde está la basura y acá también hay basura. $19, $21. Ya no me voy a emocionar. Luego uno se emociona y termina siendo basura. Nos esperamos hasta que lo saquemos. Ah, aquí está, miren, miren. Aquí está. ¿Pueden ver esto? Una bala de mosquete que nunca se usó. Qué bonita, muy redondita. Entonces vamos a explorar por esta zona. Esto es un buen indicio. Y yo a este lugar les comento que le tengo mucha fe, porque ya nos ha dado muy buenas piezas. Solo es cuestión de seguir explorando, explorando. Siento algo caminando. Lo siento por aquí. Por aquí. Ay, 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 ay. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo aplasto? Aquí me anda caminando. Aquí. Por aquí. No me quiero quitar la rodillera porque esto hace presión para que no se vaya a subir. Por aquí anda, por aquí anda. No tengo idea de qué pueda ser. Es algo grande. Es algo grande. Lo más probable es que se me haya subido cuando les estuve diciendo sobre el sorteo. Siento sus patitas que caminan. Alguna vez les dije que soy alérgico a los piquetes. Cualquier tipo de piquete. Mosco, araña, abeja, avispa, se me hace ronchas enormes. No quiero imaginar si esto que camina entre mi pantalón es un alacrán. Tendría que irme inmediatamente a recibir atención médica. No sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer. Esperaré a ver si camina hacia abajo y se sale solo. Me quito el pantalón, pero va a ser difícil. Necesito desabrocharme todo, todo. ¿Cómo se pudo meter? Siento sus patas. Podría ser un alacrán. No está subiendo por aquí. Me voy a tener que quitar el pantalón. así lo siento yo. Era un chapulín. Era un saltamontes. Yo lo sentí algo así caminando entre mi pierna. Pensé que era un alacrán. Pues déjenme poner todo el equipo de nuevo, ya que casi me desnudo aquí en medio del cerro. Un 16, esperemos no sea una tapa de refresco, cerveza. Y creo que vi algo por aquí. Aquí está. Aquí está, ya lo vi. Vean esto. Sí, una medallita, una medalla. Vamos a darle la vuelta. Ay. Vean, una medalla de la Virgen de Guadalupe. Miren, bueno, ya tenemos una pieza. Y esperen, veo que algo brilla por ahí. A ver, les voy a poner poquita agua. Sí, platita, compañeros. Vean qué chulada. Ahí está la platita, platita, platita. Sí, miren, una medallita de plata de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ya tenemos una pieza de plata, compañeros. Por fin, algo de suerte. Tengo un 14. Ni limpiarle para que puedan ver que no hay truco. Ahí está, ahí está. Y ahora tenemos un... Enfoca, enfoca. Un anillo. Esto va a ser un anillo. Es un anillo muy, muy, muy delgado. Miren. Qué bonito, está muy bonito. Y le veo brillo ahí, compañeros. Vamos a limpiarlo también, vamos a limpiarlo. Déjenme sacar el tripié. Ahí le pueden ver que brilla, ahí. Ya se me quebró un pedacito. Está este pedacito. Es que está muy delgado, bastante delgado. Sí, miren, plata, otra pieza de plata. No la quiero tallar mucho porque está muy frágil, no quiero quebrarlo. Pero de allá con esto se puede notar que es plata. Vean. Plata, y tiene ahí como unas florecitas, algo así. Vean, está, no, está súper frágil. Ya, no lo voy a tocar. No lo voy a quebrar. Bueno, dos piezas seguidas de plata, compañeros. Nos empieza a ir bien. Vamos a continuar. Miren, aquí al lado de del caminito de las hormigas acaba de salir un botoncito. A ver, no creo que sea plata. Se limpió muy rápido. Le voy a poner poquita agua. Pareciera, pero tengo mis dudas. ¿Qué opinan? Bueno, vamos a continuar. Un botón. Ah. Bueno, voy a buscar al chamacón Bander, que ya no lo... Nos perdimos, cada quien agarró un rumbo y ya no supe para dónde se fue. Entonces voy a buscarlo, a ver cómo va, a ver qué tal le ha ido. Yo creo que ya un par de horas y una hora cuando mucho ya nos retiramos. Pero quiero regresar. Aún queda mucho por explorar y sé que hay algunos puntos donde comienzan a salir algunas piezas, como hace rato el anillo y la virgencita de plata. Entonces hay que seguir explorando la zona. Es enorme, son cientos y cientos de hectáreas. Entonces no es fácil. Hay días con suerte, hay días con poca suerte y hay días con nada de suerte. Pero es lo emocionante. Esto es lo emocionante. ¿Qué emoción tendría si en cada salida encontráramos buenas piezas? Ya no nos causaría tanta emoción encontrarlas. Es por eso que cuando llegamos a encontrar una moneda de plata, una pieza, una reliquia de plata, nos causa una emoción muy grande, porque sabemos lo que nos ha costado encontrarlas. No es fácil, no es sencillo. Y eso, en verdad, que es la verdadera detección. Sentir la pasión, la emoción por encontrar las piezas. Bueno, basta de rollos. Vámonos. $24.25. Ya no puedo ni escarbar, creo. Te creo. Ay, no. Está profundo. Es que yo tengo con poquita sensibilidad. Está profundo. No, raíces, no, ¿por qué? Sigue. 35. Una latota. Tal vez. ¿Te hago relevo, chamacón? Ah, por favor. Ah, vamos para abajo. Voy a usar el tuyo poderoso. Y segura para acá, para sacar tierra para acá. El chamacón me va a ayudar. Al relevo. Ya no aguanto mi mano. Y es que las raíces. Ya no es una lata. No es una lata. No es una lata, chamacón. No es una lata. Ah, ya la vi. Ah, ya la vi. ¿Dónde? Ahí está, una monedota. Sí es moneda. ¿Qué es? Está muy grandota. Es cobre. Ah, eso es de 50. De ¿cómo se llama? ¿Cuauhtémoc? ¿Quién es? Creo que sí, es uno de los que tienen acá el penachote Moctezuma, Cuauhtémoc. ¿O Moctezuma? ¿Quién es? 1951. Te la regalo, chamacón. No, tú hiciste el mayor esfuerzo. Toda tuya. Es que sí, es un Cuauhtémoc, creo. Ya estamos agotados. Ya. De hecho, ya vamos de camino a la camioneta. $22.23, chamacón. ¿Será? No, no creo. Puede ser. En esta zona hay mucha basura. No, las pull tablas dan como en 15, ¿no? ¿Quieres que filtre a ver si es un pull tab? A ver. No es pull tab. Puede ser una. Te burlas de mí, Josefa. Es una Josefa. Es del 42. No, la del 42 es grande, esta es de las chiquitas. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos otra monedita. Esta es del 59, creo. Ya ni alcanzo a leer. 59, 1959. Así es la vida de un buscador de Josefas. Vámonos. Y aquí nuevamente. Será otra Josefa, ahora de las grandes. Ya está aquí. Está como entre una piedra. ¿Vieron que brincó? ¿Ya la vieron? ¿Qué es esto? Una monedota. Águila de perfil. Otro Cuauhtémoc. Este es del 56. Bueno, ya tengo la mía. Ya cada quien lleva su monedota. Vámonos. Vamos agotados a la camioneta. Bien cansados. Se nos fue la luz. Pero ya falta poco para llegar a la camioneta, donde nos esperan unas deliciosas y frías cervezas. Para mí. Sí, porque yo estoy a dieta. A dieta. Pero es que vamos a festejar porque es Navidad. ¡Sí! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Les deseamos que pasen una muy feliz Navidad. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que lo disfruten. Cuídense, por favor. Ya habrá tiempo de festejar como se debe el próximo año. Cuídense mucho, chamacones. Cuídense mucho. Bueno, pues que tengan una linda Nochebuena. y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Estoy dentro de uno de los cuartitos. Vean esto, compañeros. Tremendo agujero de 50 centímetros. Sigue marcando. Ahí está, ya lo sentí que se jaló algo. Llegó el momento de la verdad. ¡No pueden creer! Bueno, compañeros, antes de despedirme, quiero aprovechar para enviar unos saludos. Son bastantes. Así que les pido algo de paciencia, por favor. Comenzamos con Detección Madariaga. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Quien guste apoyar a los compañeros en YouTube, Detección Madariaga. Aurora Pérez, muchas gracias. Un abrazo hasta Miami. Juanma, nada más, saludos. Hasta la CDMX. Buff Nate, compañera, muchas gracias por el apoyo. Nora Delgado Ramírez también, muchas gracias. R. Martínez, mi estimado, muchas gracias por el obsequio. Te lo agradezco. Un fuerte abrazo, Eleazar. Y mis mejores deseos. Juan Torres, un saludo hasta Querétaro. Marta Magaña, saludos. Margarita Mosqueda Ayón, muchas gracias, saludos. Armando Salcido, saludos. Liojim García, muchas gracias. Socorro Duarte, saludos. Leticia Escobar Aguirre, muchas gracias. Ritza Isolina Hueso Rivera, saludos hasta España, muchas gracias. Elvia Becerra, también, muchas gracias. Sonia Hernández, saludos. Gilberto Alves, saludos hasta Brasil. Natalia Torres, muchas gracias. Nubia Ávila, saludos. Evelyn Sandoval, un saludo hasta Miami, Florida. Silvina Patricia Pujol, un saludo hasta Argentina. Margarita Cruz, compañera, un fuerte abrazo, saludos. Alejandro Verdín, muchas gracias, tocayo. Titi Carrizo, saludos. Nora Guerrero, un saludo hasta Chile. Manuel Domínguez, un saludo hasta Veracruz. Elías Nicolás Mendoza, un saludo hasta Curacao. Muchas gracias. Hortensia Cuevas, Hilaria González, un saludo hasta Par, Texas. Luz Maura, saludos, muchas gracias. Ana Florencia Osorio Guzmán, un saludo hasta Acatlán de Osorio, Puebla. Muchas gracias, compañera. María Estela Zúñiga Huerta, saludos. Ana Cartagena, muchas gracias, saludos. María Elena Meléndez Rodríguez, un saludo hasta aquí mismo, Aguascalientes, paisana. Gustavo Payán, saludos. Gloria Cortés, muchas gracias. María Mayer, saludos. José Abraham Figueroa Escobar, compañero, muchas gracias, te lo agradezco. Carlos Rodríguez, un saludo hasta Monterrey, Nuevo León. Juan Carlos Pichardo, un saludo hasta La Paz, Baja California. Luis Alonso Jaime Estrada, un saludo hasta las bellas playas de Cancún. Mario Sandoval, muchas gracias. Gloria Machado y su familia, gracias por el apoyo. Héctor Gordoa Bolaños, muchas gracias, compañero. Marco Torres, un saludo hasta Houston, Texas. Leticia Charles Castillo. Ezequiel Domínguez, un saludo hasta Argentina. María Álvarez Malo, un saludo hasta San Diego, California. Silvia Mora, un saludo hasta Chicago, Illinois. Gustavo Payán, un saludo hasta Ciudad Saucillo, Chihuahua, muchas gracias. Guadalupe Cruz, un saludo hasta Hidalgo. Vidal Hernández, saludos hasta Utah. Rubén Pérez, saludos. Martín Molina, muchas gracias. Gil Estrada, saludos. Teresa Ramírez, muchas gracias, compañera. Patricia Rodríguez, saludos. Gutiérrez Yael, muchas gracias. Neider Zarzar Caguas, muchas gracias, compañero. Rejo Aledoj, un saludo hasta Panamá. Bandidos de la Detección, muchas gracias, colegas. Un saludo hasta Argentina, quien guste seguir. Bandidos de la Detección. Isidro Marín, un saludo hasta Nuevo León. Hilda Ramírez y su esposo, muchas gracias por el apoyo. Jaime Muñoz de Boston manda saludos a todos del Salitral de Carreras, Villa de Ramos, San Luis Potosí. Saludos a todos los del Salitral de Carreras, Villa de Ramos, San Luis Potosí. Detección Quimbaya, un saludo hasta Colombia, también quien gusta apoyar. Aide Cetino, un saludo hasta Las Vegas, Nevada. Lourdes Díaz, compañera, muchas gracias. Nando MG, un saludo hasta España. Elvia Estrada Macías, compañera, muchas gracias, un fuerte abrazo. Sara Gutiérrez, un saludo hasta Virginia. Andrés Hernández, compañero, muchas gracias. Oscar Lozoya, mi estimado, un fuerte abrazo. Rita del Carmen García Valdés, un saludo hasta Saltillo, Coahuila. Gabriel Ramírez, tocayo, muchas felicidades por tu cumpleaños, 21 de diciembre. Espero que te hayas pasado de maravilla. Y seguimos con Antonio Andrade, saludos, muchas gracias. María Martínez y Reinaldo Martínez, un saludo hasta Alto, Texas. Galeana Detector, colega, compañero, muchas gracias, quien guste apoyar a Galeana Detector. José Mauro Tondo, un saludo hasta Guasave, Sinaloa. Alfredo Coins, compañero, muchas gracias. Rafael Valencia Ramírez, muchas gracias, compañero. Momax Detecciones, también quien guste apoyar. Momax Detecciones, lo encuentran en YouTube. José Mendoza Coronel, compañero, muchas gracias. José Luis Tejeda, un saludo hasta Jalapa, Veracruz. Salvador Pérez, saludos. José Ángel de Ávila, saludos hasta Zacatecas. Juana Rubio, compañera, muchas gracias. Juan Franco, saludos, compañero. Ángela Rodríguez, un saludo hasta Los Cabos. Leticia Gutiérrez, compañera, un abrazo hasta El Bello, Morelos. Juana Sánchez, saludos. Patricia Sánchez, muchas gracias. Mirta Costa, saludos hasta Argentina. Omar Tolosa, un saludo hasta Argentina. María Lazo, saludos hasta Calexico, California. Nelly Ruelas, saludos hasta Ciudad Obregón, Sonora. Sal Riff, saludos hasta Vista, California. Antonia Saldaña, saludos hasta Atlixco, Puebla. Lady Búho, compañera, muchas gracias, saludos. Angélica Colomo, saludos hasta España. Cocinando desde el Valle de Salinas, muchas gracias por el apoyo. Sabrina Villarreal, compañera, un abrazo. Vicky Vargas, compañera, un abrazo hasta Mexicali. Ramón Guerrero Guillén, un saludo hasta San Luis Potosí. Elba Gordillo, compañera, muchas gracias. Francisco González Jiménez, un saludo hasta Cádiz. Luis Ross, saludos. Martina AP, María Navarro, saludos. Rudo Díaz, mi estimado, un fuerte abrazo. María Estela Velázquez, un fuerte abrazo. Juan Ramírez, saludos. Conrado Rodríguez, muchas gracias. Gloria Fernández, saludos. Margot Aranjo, saludos. José Ávila, muchas gracias. Un saludo muy especial para Eduardo Corona López, Samuel El Costi y Chevo de Aguascalientes, saludos a todos ellos. Moisés Otero, saludos. Edith Rodríguez y su esposo, un saludo hasta Argentina, gracias por el apoyo. Leo Metal Detector, también quien gusta apoyar, Leo Metal Detector. Humberto García, un saludo hasta Tultepec, Estado de México. Detecciones El Morris, saludos, también quien gusta apoyar. Isaac Córdoba, Madrid, muchas gracias, compañero. Alicia Ledesma, saludos. Juan Vela, un saludo hasta Monterrey, gracias por tus comentarios, compañero. Ramón Rodríguez, saludos. Gloria Cortés, muchas gracias. Diego López, muchas gracias. Laura Castillo, saludos. Angélica Espinosa, compañera, muchas gracias. Detectando en la CDMX, Hugo, también quien guste seguir al compañero Detectando en la CDMX. Zacatecas Detector, mi Toño, un fuerte abrazo, saludos. Juan Alberto Ríos Ibarra, muchas gracias, compañero. Isabel Manjarres, saludos. Santiago Miranda García, muchas gracias. Ismael Salinas, saludos. José Alejandro Cuellar Hernández, muchas gracias. Matías Ramos Ortiz, un saludo hasta Tonalá. Lisette Barbosa, muchas gracias. Churro Detector, mi estimado colega, también quien gusta apoyar, Churro Detector. Hilaria González, saludos. Ana Florencia Osorio Guzmán, muchas gracias. Abel Márquez, un saludo hasta El Paso, Texas. Ken Champion, saludos, compañero, muchas gracias por tus comentarios. Luz del Carmen Valles González, saludos hasta Durango. También un saludo para mi compañero Bander Detector, que anda por ahí buscando las reliquias perdidas. Detector Campero, también muchas gracias. Y también un saludo muy especial para mi compañero Juan Charur, por favor síganlo, apóyenlo, por favor. Bueno, compañeros, me despido. Muchas gracias por ver este video, se los agradezco. Y quiero desearles a cada uno de ustedes que tengan una muy feliz Navidad. Mis mejores deseos, les mando un fuerte abrazo, que todos sus deseos se cumplan, que lo pasen bonito en familia. Ya saben, cuídense mucho, por favor. Ya habrá tiempo el próximo año de festejar como se debe. Por lo pronto hay que cuidarnos. Por un año no nos va a pasar nada. Por un año nos quedamos en casita, tranquilos, a gusto. Y el siguiente año, 2021, Navidad, vamos a festejar como se merece. Muchas gracias nuevamente. Les mando un abrazo. Que tengan un bonito 25 de diciembre. Y los veo la próxima semana. Gracias y hasta la próxima.